very thrilled to have a very special guest. This is a very talented woman. She's a film director. Her name is Paz Fábrega, well known in Costa Rica, and she has a film here in Tribeca called Viaje. And I'm very excited to have you here, Paz. Thank you for making the time for us. Thank you for inviting me. Yeah, it's a thrill to have you here. I seen it last week and I was very, extremely happy. Because I said to myself, wait a second, this is so well done, because it was such a private, intimate film. And that's kind of hard to see that in nowadays. Mm-hmm. You know, everybody's, like what we're talking, everybody's mm-hmm. so obsessed with results. Mm-hmm. It's nice to see a film director taking the time to discover a relationship between these two people. But before we do that, I need to show a clip out of support, out of love to the people in Costa Rica. That's where I come from. That's where we come from. And I like to support my friends. I like to support the arts. It's deeply needed. There's a girl there called Silvia Baltodano. She's an executive producer of the West Side Story musical in Costa Rica. And she's doing a hell of a job. Maricela as well, she's there as a producer. And Adrian Castro Baeza, he is a director and choreographer. I sat down back in January, if my memory is not betraying me. I'm a little off right now. But anyway, we're going to be showing a little clip. So Ryan, whenever you're ready, we can do it. What's a story? A ver, porque este es un desafío de los buenos. ¿Cómo arrancamos? ¿Cómo fue la idea? Yo creo que la idea fue de Silvia, porque ella... ¿Y por qué West Side Story en particular? Te pregunto, ¿por qué ese musical? Bueno, por varias razones. La primera, y no es la más importante, pero creo que sí tuvo bastante influencia, es mi musical favorito, okay. ¿Verdad? Pero creo que lo más importante era porque teníamos que valorar el mercado. Y West Side Story es una obra que es muy clásica, y los uh-huh. amantes de la ópera conocen, y aquí hay buen público de la ópera. Uh-huh. Es muy cierto lo que decís, hay buen público para la sí, ópera. Sí, hay muy buen público, siempre están llenas, entonces uh-huh. es un compositor, Leonard Bernstein, lo conocen los amantes de la ópera, entonces pues tenemos, digamos, que ese público interesado claro. en asistir. También es un musical que es una historia que nos deja muchísimo, es Romeo y Julieta reimaginado en New York en los 50's. Creo que también la coreografía de Jerome Robbins es reconocida entre los bailarines, sobre todo los bailarines de jazz clásico, entonces ahí está ese otro lado. Y sobre todo porque tiene una historia que sentimos que muchos jóvenes costarricenses se pueden sentir relacionados a esa historia. Uh-huh. Por ejemplo, conocimos de un grupo del colegio en La Carpio que solucionaron sus problemas de pandillas, tal como los Jets y los Sharks en West Side uh-huh. Story, a través de un grupo de teatro. Entonces es una historia que puede llegar a jóvenes y puede convertirse en algo más que un mega espectáculo, sino una oportunidad de aprender, de crecer y de superarse. Claro que sí, qué lindo agarrar un clásico. Es que uno se pone a pensar, chicos, West Side Story, cuando hablábamos ahora aquí en el sillón, matando tiempo, conociéndonos los unos a los otros, y es que los musicales, así como The Sound of Music, o Cats, o El Fantasma de la Ópera, son musicales que tienen relevancia mundial, para empezar. Cualquier artista de X país, pues desde Japón, del Kabuki, de Brasil, de allá, de donde sea, saben que es el West Side Story. Entonces yo creo que es un desafío bien rico, pero también es una manera, como decís vos, de agarrar a esos jóvenes y meterlos. Pero yo quiero saber cómo funciona la cuestión de poner un actor a bailar, a cantar y a qué. Y actuar. O sea, yo no podría, yo soy activo y yo no puedo cantar fatal, y bailando, y me la juego con soy borracha. Pero no, yo no veo, no, bailar sí, porque yo creo que las mujeres latinas tenemos sabor, pero ponerme a cantar ni a palos, ¿me entendés? ¿Cómo van a hacer ustedes en el sentido, por ejemplo, de hacer el casting con los actores, de prepararlos? Me imagino que tienen pensados talleres de preparación, hablemos un poquito de eso, por favor. Sí, bueno, nosotros organizamos. Ese era uno de nuestros miedos iniciales, o sea, vamos a encontrar las personas que puedan llevar esto a cabo. Uh-huh. Fue una de las preguntas, es la pregunta más grande, yo creo. Claro. Y después hicimos las audiciones, las abrimos, dijimos, bueno, hagámoslo. Uh-huh. Las abrimos, nos pusimos miles de bailarines, cantantes, actores,
O sea, recibimos una cantidad, fue las audiciones más grandes que ha tenido el país. El país. Ay, esto, yo no estaba ahí para ver eso. Sí. Era un estrellero. No, fue 300, 300 sí, sí. solicitudes y ya. ¿Cuántas solicitudes? 300. Wow. Y te, según tenemos entendido, el Taller Nacional de Teatro recibe aproximadamente eso. Entonces, ¿qué es la que más tiene? ¿Verdad? Ajá, ajá. Que lleva años, años de años haciendo audiciones. Entonces. Y entonces, bueno, lo que vimos después, yo creo que las audiciones nos tranquilizaron. Porque sí. vimos y dijimos, pues ok, en 4 o 5 horas sacaron más cosas que creímos que no iban a sacar en meses. Ajá. Entonces, nos sorprendió mucho y la gente, sobre todo la disposición de la gente, mucha gente que no sabía cantar o nunca había cantado se dio cuenta que tenía mejor voz que la que creía. Se metieron a clases de baile, investigaron sobre el musical, fueron vestidos como si fueran. Chido. Entonces, uy, no, pero miren, tienen fotos, sí, ¿verdad? Videos y todo. Ah, lo tienen eso, me imagino, para sí, arrancar sí, el cuerpo sí. del público. Sí. Contame más, no te voy a interrumpir más, disculpame. No, está bien. Más. Y entonces, fue un día completo, desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Primero baile, después cantaban todos los hombres primero, después todas las mujeres, después otro día el callback todos juntos. En pareja, bailes en pareja, después, entonces fuimos viendo que había interés y entonces ahora que vamos a arrancar ensayos, que es un tiempo después, les dimos a todas las opciones, buscamos descuentos en todo el país para clases de canto, clases de baile, uh-huh. fisioterapia si tenían alguna lesión o algo así, para que ellos sintieran como que podían mejorar en los meses antes de empezar a ensayar, okay. digamos. Entonces, en ese momento estamos ahora a punto de empezar a ensayar y entonces yo creo que la gente fue adquiriendo alguna espina ahí que les dejó como diciendo, ok, yo tal vez puedo cantar, tal vez puedo ampliar mis horizontes, creí que iba a ser solo bailarín, ahora si bailo y canto, la ventaja que tengo, se me abre un campo increíble. Entonces todos fueron teniendo como una idea de que tal vez pueden llegar a ser un poquito más de lo que habían pensado, abrir su rama. El abanico, digamos, de posibilidades para conseguir más trabajos, claro, ser más versátil. Además, un resumen así, que vos tienes en West Side Story, así en el resumen, o sea, por Dios, en cualquier parte del mundo, vas a New York y dices, ah, estuve en West Side Story, ok, good. Uh-huh. O sea, es a big plus, como dicen, ¿verdad? Pero, por ejemplo, digamos, ¿cuántos actores en escena, cuántos bailarines, cuánta gente en total, más o menos? ¿Tienen idea? Total como 25, eso incluye 3 actores, que actores con bastante trayectoria en el país. No podemos decir los nombres, es top secret, no se puede, secreto de Estado. Todavía no, muy tempranito. Porque, sí. Después empiezan a agarrar y esa madre que estaba hablando. Estamos ahí con misterio, ¿verdad? Ok, con la espinita. Sí, y el resto, 22 jóvenes cantantes, bailarines. It's a lot of work. Oh, wow, that's a cut. And I look like I have Alzheimer's, and I'm like, that was quite a cut, but thank you, Ryan. I appreciate it. You have a lot of patience for bearing with me. I wanted to thank Esteban Quesada Vizcaíno. He's my dear friend. He's a cameraman and an editor, and he's such a sweetheart. He's always very willing to help me. Every time when I go to Costa Rica and I said, listen, when I go home, I want to spend time. I want to do interviews. I want to go and see plays. I want to do shows. And I want to sit down with, the national talent. If I had time to set up an interview in New York with New York talent, mm-hmm. why not in Costa Rica? So Esteban, he's always there, reliable, and I love him to death. And I just wanted to say thank you, Steven. You're doing a great job. And I love you from the bottom of my heart. So with that being said, Paz, let's begin. Okay. Your film is in Tribeca. This is, we can start maybe with the synopsis, if you mm-hmm. will. Mm-hmm. And how do you cast the actors? Okay. The film is about a guy and a girl that meet at a party, at a costume party. And they really hit it off. And they go home together. But then the next day, he's leaving to work on his thesis in a volcano that's a few hours away from the city. And she's traveling a couple of weeks later, so that means they're not going to see each other again for who knows how long. So she decides to go along with him for a weekend, and the film is just about that weekend that they spent together. Okay. Now, the chemistry, getting the actors, because I read in the Perfil magazine, or is that Perfil? Let's mix it up with some Spanish. What the hell? Everybody's bilingual in New York, as far as I'm concerned. That you met the lead man mm-hmm. back since when? Kindergarten? Yeah. So that's kind of like, it's a sweet story. Can we talk about, because I really think the actors, like you have a great eye for directing. This is your craft. But in terms of acting, the actors were so present and organic and
They were so right on target. Yeah, I think they did a fantastic job. I really think they did. They were very open to, I mean, when we started out, they didn't even know what the story was going to be. Right. And they were just up for anything. They just, you know, they were just like, we're in your hands and we trust you to do whatever we're going to do here. Uh-huh. So that was great to work that way. Sure. They were willing to play. Yeah. Right. But what I love about you, Paz, and I don't know you very well. This is the first time. Well, I met you in Tribeca last week. I went with Barbara Jimenez, who, by the way, she's my dear friend, too, and a hell of an actor. And she said, you have to get to know this woman. Mm-hmm. Because she's a fantastic film director, and she's coming to New York. She was the one who told me about Upas. Mm-hmm. Okay, and when I went to see the film last week, I was happy to see a full house. This is Tribeca. Mm-hmm. It doesn't get better than that. Mm-hmm. It's a big thrill. Yeah. And in Costa Rica, sometimes, like, it's a beautiful country. We're very small, but I don't know, sometimes we're quite aware of what we have. And I mean it, you know, I come from a truthful place. You know, sometimes, mm-hmm. I don't know if we seem to forget, we're too much into soccer, too much into, you know, certain things, and we kind of neglect the arts just a little bit. And it's great to see you. It was so great to have that full house, getting all this great feedback, mm-hmm. even the reaction of the audience, mm-hmm. you know. Maybe we can show a clip, Ryan, whenever you're ready, we can show a clip of the trailer and we come back to the interview. And I think it's going around and you're in the control room and I'm waiting. Vámonos. ¿A dónde? Al rincón de la vieja. No lo voy a hacer. Me da miedo. Por eso tiene que hacerlo, porque le da miedo. No, ¿y quién dice que hizo esa regla tan tonta que nada que ver? ¿Cuánto tiempo te tienes que ir? 3 semanas. ¡Buenísimo! ¡Póngale! Doing a film, and I'm not a director, but I want to believe that I have learned something about acting, because acting is being my biggest passion. To make a story exclusively with 2 actors is not an easy task. Mm-hmm. I said it to you right mm-hmm. after the screening. Mm-hmm. It's very difficult, and it's not that easy to pull it off, mm-hmm. and you did. So do you rely much more, obviously there's chemistry, you guys met before. The process, I mean, what do you think is the skill? What does it take to make a story between only 2 characters? What does it take to make it work in terms of, like, what we see as mm-hmm. the audience? Mm-hmm. I think it starts out with the writing or okay. whatever writing there is. I mean, you have to think of a plot that allows you to sort of explore mm-hmm. the detail of the relationship between these 2 characters. If you have like a plot where a lot of stuff is happening, right? I think it would be harder with just 2 actors, because I think with just 2 actors, it's all about sort of
building something between them. Well, at least that's what we did on this film. Right. So we took our time to sort of explore that. And they were very much a part of that process also, which I think helps. Right. And just creating like a very, very good atmosphere also.